Hola, buenas. En este vídeo os vengo a hablar sobre, primero, las notas del parche de mañana, en las que nos han dicho ya qué bosses son los que tendremos en el Danger Close, y viendo eso, y viendo más o menos alguno de los bosses de ellos, hay un personaje, o dos en concreto, voy a hablar sobre todo de uno, el otro será un poco más opcional, que lo necesitamos 100% subido a tope para mañana. Así que, si no podéis tenerlo mañana, pues en cuanto podáis subirlo. Porque para ese boss es necesario, ¿vale? Vamos a ver primero las notas del parche. Que las tenemos aquí. Tenemos aquí las notas del parche, el mantenimiento, como siempre. Y tenemos aquí el Danger Close. Los dos bosses son estos: Moderator tipo A, que es fácil, entre comillas. Es el primer boss que hubo en el Danger Close. Pero luego tenemos a Solicitatio, ¿vale? Que luego. Bueno, básicamente es un boss que necesitas tener una torre para que pare, si no va directamente andando hacia el barco y lo aniquila, ¿vale? Si no tienes una torre puesta para pararlo, no puedes hacer el boss este, ¿vale? Y no, no te vale ni Sigma, ni Choyina, ni María, porque son torres support o torres de regeneración de recursos, no, no te van a tanquear, ¿vale? Luego vemos aquí lo de la tienda, que esto ya lo hablemos, de todo lo que se puede comprar. Las reguas que conseguimos por X puntos. Tenemos un login nuevo. Que nos dan aquí, pues, tickets y otras cosas más. Y packs varios que hay aquí que no voy a hablar de ellos, ¿vale? Pues son packs y ya está, ya no hay nada más, ¿vale? De lo que hablar. Entonces, vamos directamente a lo que os importa, que es qué personaje es el que nos hace falta subir para ese boss. Pues hay un personaje en concreto en el que cumple todos los requisitos para contrarrestar a ese boss, que necesita un tanque torre y aparte es un boss siege. Lo tenemos aquí en las torres. Espero que no lo hayáis vendido, ¿vale? Pero es Gabriel, el personaje que necesitamos. Que viendo sus habilidades, ¿vale? El autoataque no tiene nada, ¿vale? La pasiva. Cuando, o sea, es una torre, ¿vale? Cuando donde la desplegamos se queda parada y hace que los dos enemigos le peguen. Aumenta la evasión 30% para todos los aliados cercanos, excepto defenders. Y si lo subimos al tope, aparte de subirle la vida, le da resistencia contra daño siege 40% a todos los aliados cercanos. Y el boss es un boss siege, así que nos sirve. Luego tenemos un AOE. Que cada vez que lo tira, pues se pone un buffo de más 25% de resistencia a sí mismo. Y luego el ulti le da como unos segundos de. Un segundo o 2 segundos de invencibilidad cuando lo tira y hace daño, ¿vale? Pero es simplemente pues, un poco más de ahorrarse daño. Entonces, toca subirlo. Y yo, como todos, pues no tenemos suficientes materiales, ¿vale? Vais a ver aquí ahora cómo lo subo. Pero hay que darse prisa en subirlo. Me faltan cubos de los rojos. De los pequeños. Necesito uno más. Luego creo que son unos 60 o 70 más. ¿De dónde sacar estos cubos? Pues podemos craftearlos. O podemos farmearlos a mano. Pero yo voy a craftearlos. Así veis, pues recordáis cómo se hace esto, ¿vale? Pues lo hablemos ya hace tiempo. Y mucha gente igual se olvida de que esto existe. Vienes aquí a APT Core. Y tenemos aquí el cambio de verdes a rojos y de azules a rojos. En mi caso, primero los que no me interesan son los verdes. Así que voy a craftear aquí tres rondas de verdes a rojos. Y ahora veo exactamente cuántos me faltan. Que veamos, obviamente. No tenemos tiempo aquí ahora de esperar este crafteo. Como otra vez la torre. El que he subido es este. Sí, que tiene ya un limit break hecho. Nos faltarían pues 31 cubos más que los sacaré ahora. Aparte de eso, pues hace falta subirlo al 100. No tenemos tiempo para dejar que suba como me gusta a mí normalmente, ¿vale? Que suba a base de misiones. Así que toca pues agilizar esto a base de pagar. Tenemos un descuento de 20% justamente ahora. Así que, oye, menos mal.
Y aparte voy a pagar 30% más. Y si sale el boost de experiencia, pues mejor. Dale, boost de experiencia. Ha salido el boost de experiencia. Ha subido al 98 casi. Perfecto. Menos mal que me ha salvado eso bastante. 31. De todas formas, entre mañana y pasado lo subiría, ¿vale? Tampoco es problema. Entonces, faltan 31 cubos. Pues justo no lo de 31, pero vamos otra vez aquí. La workshop. Y ahora venimos y hacemos en APT Core. Me quedaba de los verdes a rojos. Puedo hacer 10 más. Y para no malgastar tickets, hago uno de aquí. Bueno, tickets, en verdad lo voy a gastar igual, ¿vale? Pero si... Yo para no malgastar tickets y voy a gastar en uno. Es igual, los tickets estos, si vais comprando cada día, sobran, ¿vale? Faltan 20 más, que esto lo tengo que hacer con los azules ahora. De azules a rojos. Y de azules a rojos aquí arriba. Vale, ahora volvemos a acabarlo de subir. No, ahora mismo no sé si es hombre o mujer Gabriel, ¿vale? Pero no me voy a meter en ese terreno, ¿vale? Subimos esto. Si tiene tupers los podéis usar. Yo tengo uno solo. Hay gente que tiene más de 10 tupers de él porque no había que no hay que vender nunca tupers de estos personajes, ni los personajes. Se lo he vendido mal. Vender solamente los N's y los R's que os sobren, pero los SR's nunca. Voilà. Lo subimos hasta el tope. Puedo craftearme libros rojos también, porque como veis tengo muchos de estos. Que necesitaré pues un par de... O sea, eso mismo puedo. Podemos venir al mismo sitio que estaba ahora. Pero esto pues os sirve para cuando necesitamos subir algo así deprisa y corriendo. Para eso está esto, ¿vale? No he recomendado hacer esto a menudo. Pero tú te vienes aquí y te crafteas pues tres rondas de libros por lo menos. Y con esto voy a hacer como que tres más. O ya con 400 de los normales son suficientes. Si habéis ido farmeando poco a poco y no malgastando en personajes que no haga falta subir, pues tendréis. Y si no, pues tenéis. O sea, el Danger Close funciona en plan de tú haces la puntuación y tu puntuación máxima pues se queda, ¿no? O sea, no tenéis que hacer la puntuación máxima el primer día, ¿vale? Tenemos tres combates al día y son dos bosses con tres dificultades. Así que el primer día lo suyo es hacerte las dos dificultades más fáciles y una de las intermedias. Y el segundo podría hacer la otra intermedia y las dos difíciles, ¿vale? Así que vale, vamos a acabarlo de subir. O acabarla de subir. Le subo esto primero. Y luego lo de ataque, porque todo daño cuenta en Danger Close. Y ahora, en cuanto a equipo, yo diría que lo que mejor le va es vida, sin más. Vida, defensa, evasión, lo que tengáis, ¿vale? Pero yo ahora mismo pues no sé si tengo demasiado equipo de defensa, o sea, de vida. Le quitaré algún equipo a esto, si se lo pondré, ¿vale? Ahora no lo voy a montar ahora, lo montaré ya cuando vaya a pegarme contra el boss. Pero equipo de vida para que aguante, como veis tiene 50.000 de vida y le falta un poquito de level. Así que estará bastante bien. La loyalty encima se la subió al 100. Así que... Bueno, el otro... Antes de acabar, esperad. Antes de acabar, hay otro personaje que es importante.
¿Vale? Que si no lo tenéis ya preparado o no lo preparasteis por el inhibitor, por la raid de inhibitor, hay otro personaje bastante importante también. Pero es opcional, para evitar daño. ¿Vale? Y en este caso sería... Si lo encuentro... Vamos a ponerlo... Vamos a ordenarlo porque va a encontrar que un personaje a veces... Es... Counter. SR. Vale, aquí. Yoshi Yun. Importante también este señor. Yo ahora mismo no me llega para subirlo. Vale, necesito 40 cubos más para la penúltima estrella. Así que no sé si me dará tiempo, ¿no? De subirlo. Lo intentaré. Este señor contra el mismo boss, la solicitatio esta, tiene una habilidad que tira como unas bombas. Necesitas 36% de CDR mínimo en este señor para contrarrestarle todas las bombas. ¿Vale? Es una opción. Si veis que os falta aguante en vuestro equipo, lo podéis hacer. ¿Vale? Simplemente cada vez que el boss va a tirar una habilidad, pues este señor de esas, pues se la cortaría. Así que este, pues, no es tan importante como la torre, porque si no tenéis la torre, os revienta el barco. Pero lo podéis subir también y usarlo para este boss. No es un boss, o sea, esto no se ha venido así de repente, porque todo el mundo pensábamos que iban a ser las dos arañas. Vale, la araña A y la araña B, la amarilla y la roja. Pero nos han metido otro boss, ¿vale? Así que nos ha pillado un poco de sopetón. Así que hasta aquí va a ser este vídeo. Espero que os haya sido útil el aviso, ¿vale? De subiros a Gabriel. Subiros a Gabriel o no vais a poder hacer el boss, ¿vale? Así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, si os ha sido útil, dadle like al vídeo, suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de Counter-Strike. Y abajo en la descripción del vídeo tendréis el resto de mis redes sociales, mi Twitch, mi Twitter y mi Discord. Así que hasta aquí este vídeo, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.